Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero empezar invitándolos a hacer una reflexión. Y esta reflexión es ¿qué son los airdrops y cómo funcionan? Y esto no es una medida diferente de lo que ha acontecido en la humanidad desde las épocas antiguas, cuando en la antigua Grecia se utilizaba la medida de pan y circo para mantener a todo el pueblo contento, embrutecido y poder hacer con el pueblo lo que les venía en gana. Pan y circo es dar comida y dar entretención, y eso en el mundo cripto lo vemos también a través de los airdrops. Hay una locura ahorita en todos los canales de YouTube que manejan temas cripto, hablando de airdrops por todas partes. Ustedes simplemente colocan airdrops y hay una cantidad abrumadora de videos. Y esto es lo que quieren, pues, algunas de las entidades que están intentando controlar el criptoespacio, ¿no? Mantener a la gente tonta, distraída, cazando, corriendo como locos detrás de unas migajas, cuando ellos se llevan la torta completa. Y esto está sucediendo es porque la gran mayoría de personas no invierten tiempo en educarse, en informarse, en capacitarse, en entender qué es lo que está pasando, cómo se mueve todo, qué es lo realmente importante y qué es lo urgente. Y cuando no podemos distinguir entre lo urgente y lo importante, pues nos dejamos contagiar de este FOMO de no quedarnos por fuera del airdrop, como si esto fuera la gran maravilla. En muchos casos, esos airdrops ni se pagan o los pagan y la moneda se va al piso y no hicimos nada, perdiendo nuestro tiempo, nuestra energía. Y en vez de utilizar ese tiempo en indagar, en entender, en capacitarnos, en informarnos adecuadamente, lo malgastamos siguiendo este circo. En mi canal solo hay tres videos de airdrops, los cuales pues están enfocados en la blockchain de Cosmos, que es como de las pocas blockchains que son totalmente serias. Y estos de Aptos los hice para ver qué tal era la respuesta de la comunidad. Es una prueba interna que yo quería hacer, y veo que pues tampoco es que sea la locura. 20 visitas para uno y 29 visitas para el otro. Pero a mí lo que realmente me sorprende es ver que un video como Coinspiracy tiene tan pocas visitas en un video en el cual podemos entender qué es lo que pasa, para dónde se mueve todo, ver lo macro, qué es lo que quieren hacer con el mercado cripto, con el mundo cripto, cómo influirán las regulaciones y el uso de las monedas. Las monedas centralizadas, las monedas digitales de la banca central, de los bancos centrales. Estos tres videos deberían ser el santo grial y la guía de ruta, no porque los haya hecho yo. Yo realmente lo que hice fue reunir la información que otros investigaron, que mucha gente está revisando, y la plasmé en un video para que ustedes en 30 minutos, en 50 minutos como este, puedan invertirlos y entender para dónde va todo el mercado. Pero si seguimos como perros tratando de mordernos la cola detrás de los airdrops, eso nunca se va a dar. Realmente, eso es una situación que el gran grueso de la comunidad cripto está como locos detrás buscando esos $10, esos $50 de un airdrop, o cómo me gano $100 y ya, pero no están viendo el macro, no están viendo la visión completa, el panorama completo. Se quedaron mirando el árbol, pero no están viendo el bosque. Y la invitación de este video es: bueno, está bien, usted es libre de hacer con su tiempo y con su energía y con su computador y su celular lo que le plazca, pero después no se queje de ser un idiota útil en el sistema. Se los planteo desde esta óptica y con todo el respeto a la comunidad. Es mi visión, es mi forma de verlo. Solo les estoy compartiendo mi
óptica o la forma en que yo estoy viendo esto, ¿sí? Esto se llama una perspectiva, es mi perspectiva, se las quiero compartir, y básicamente lo que están haciendo es inundándonos de nuevas blockchains, de nuevos tokens, de nuevas plataformas, hablándonos lo mismo, como sucedió con Terra Luna, como sucedió con Solana, como sucedió con Polkadot, etcétera. Algunas de ellas sobrevivirán, sí, pero la única que nos puede servir como un almacén real o un refugio de valores, Bitcoin. Y la gente se está distrayendo de Bitcoin para irse a todos estos distractores. Y esa es la metodología que les ha funcionado durante toda la vida. Confunda y reinarás, divide y vencerás. Entre más confundidos nos tengan, entre más nos idiotizados nos tengan, con $10, con $100, con $1,000 de airdrops, y la gente siga saltando de un lado a otro buscando esas recompensas, que les puedo apostar que en 5 años de airdrops nadie se ha vuelto millonario haciendo airdrops. La gente que ha ganado dinero lo ha ganado haciendo hold, haciendo staking de Bitcoin, comprando hace 10 años y manteniéndolo ahí en su wallet. Eso es la única forma en la que realmente uno puede hacer dinero. Los que están apostando con futuros, esos son apuestas, y en cualquier momento lo que usted ganó en un mes lo puede perder en una apuesta cuando las ballenas quieran bajar el precio, y lo van a hacer. Entonces, mientras no conozcamos la historia, estamos condenados a repetirla. Mientras no nos informemos y entendamos de qué va esto, cómo va, quién lo maneja, quién lo controla, quién lo intenta dominar, pues vamos a seguir siendo unos hámsters haciendo girar una rueda sin entender por qué, para qué, cómo, cuándo, nada. Para los que quieran aún seguir el tema de los airdrops, pues simplemente de lo que he visto, Arbitrum es como la única blockchain que tiene como un camino sólido y serio para hacer. Ellos no han anunciado ningún airdrop en sus redes oficiales, no lo han anunciado, pero se supone que puede pasar. ¿Por qué? Porque aún no tienen un token nativo, y están haciendo muchos desarrollos, están creando muchas plataformas que, si ustedes lo ven de aquí, pueden analizarlo y un 10% valdrá la pena. Del resto es más mismo. Esto es como cuando Netflix hace parrilla de programación y ve contenido por todas partes, de todas las categorías, de todos los géneros, pero de valor. Yo entro a la zona de documentales y es ahí donde me quedo. De resto no vemos mucho de valor. Entonces la invitación de este video es: no deje que lo urgente lo distraiga de lo importante, y lo importante es acumular Bitcoin. Si usted no tiene esa dinámica, no está entendiendo el juego, no está entendiendo el escenario en el que se está involucrando. Bitcoin es la única cripto real que tiene una blockchain totalmente descentralizada y que nos permite poder tomar el control de nuestras finanzas. No hay ninguna otra que lo permita hacer. Entonces, no dejen que lo urgente los vaya a distraer de lo importante. Ustedes pueden ver cualquier cantidad de apps están ofreciendo, cualquier cantidad. Ustedes se meten en la Mad Wallet, en Arbitrum One y en Arbitrum Nova, y van a encontrar cualquier cantidad de apps. Y lo que a ellos les interesa es que tenerlo usted distraído pasando de una app a otra, haciendo cualquier movimiento, que para generar una trazabilidad, y los que hagan esos movimientos y esas trazabilidades, cuando tomen la instantánea, les van a dar unas migajas. $100 o $500 o $1,000, no creo que haya alguien que se haya ganado $100,000 en airdrops. Ese dinero se hace entrando temprano en un proyecto como Bitcoin, comprándolo a centavos de dólar y dejándolo 10, 15 años. Ahí es cuando hay un verdadero y real crecimiento o refugio de valor o almacén de valor. De todas formas, para los que estén interesados, les dejo esta URL en la cual pues está como concentrada la información más reciente de los airdrops que están en este momento en la red de Aptos, de Arbitrum, de Optimis, de Zcash,
etcétera. Aquí los pueden encontrar, les dejo la URL, ya saben que es lo mismo, bajan una wallet, la instalan en su navegador, siguen como hamster todos los pasos que les dan ahí, siguen completando las misiones, entran a la DevNet, etcétera, etcétera, etcétera. Para los que quieran, les dejo la información ahí. Para los que se quieran informar, salir de la burbuja, salir del status quo y entender de qué va esto, cómo va, por qué, en dónde se está moviendo, en dónde está invirtiendo usted, la invitación es a que se fijen. Si no lo quieren hacer en mi canal, no lo hagan aquí, pero busquen sobre las regulaciones del mercado cripto, busquen lo que está haciendo BlackRock a través de Circle y su arma letal, la USDC. Busquen qué están haciendo las monedas centrales, de las monedas digitales de los bancos centrales, para qué las están creando. Infórmese e indaguen y no traguen entero. Están masticando lo que les dan de migajas y se están conformando simplemente con eso. Y la verdad, no vamos a hacer nada si seguimos como Hansel y Gretel de pan, pues hacer una diferencia, ni vayamos a cambiar nuestra economía. Eso quería compartirles en el día de hoy. La invitación es, de todo el canal de Cryptonomy, les invito a que le saquen tiempo a tres videos, solo tres videos, y esos tres videos les van a permitir entender el panorama completo del juego. Y esos videos son los siguientes, para que ustedes lo tengan claro, y con esto me despido. En la parrilla de programación de los videos de Cryptonomy, ustedes van a ver los tres videos, o digamos, cuatro videos más importantes de todo mi canal. Se los digo de esta manera: son Coinspiracy, Crypto Regulations, las monedas de banca central y la información que está sobre las stablecoin. Estos cuatro videos son los más importantes de todo el canal. Las CBDCs, el documental de Coinspiracy, las criptoregulaciones, y más abajo encuentran las de las stablecoins. Con esos cuatro videos usted entiende este panorama, entiende el mundo cripto y sabe para dónde va, y no va a ser un idiota útil en las jugadas de las élites y el nuevo orden mundial. Aunque suene conspirativo, sí es una conspiración y sí quieren hacer esto. Esto es todo lo que quería compartirles en el video de hoy. Los veo en la siguiente entrega. Un feliz día para todos.